¿Hace suficiente frío como para comprársela? Sí. Pero además no es de pelito, normal. ¡Hasta el 2 de diciembre! ¡Arranquen! No sé si tendremos bastante campo, chavales. Venga, por fin se ha decidido a pintar el contenedor. ¡Vamos, ese coqui! A ver, que si sepa si eres tú o no. Yo creo que es un doble que ha mandado. Pero me lo diga, porque en ese momento yo sé de quién varía. Bueno, ¿vale? O sea, aquí, lanzador, y este está aquí, lo paso tras él. ¿Vale? Vamos a empezar con esta. Si funciona, la mantenemos. Si falla, ya elegiremos a puerta. Llega, mantén tu línea. Él va a estar con el snake luego, después de tirar esto. Así que hablar entre vosotros para ir turnando. En lo que yo esté en el malla, te digo, muévete a serpiente y ya. No te paso cuando yo tenga ya la línea montada. Una vez que empieza ahí, empieza el juego de snake. No. Lo que más recalcaría de esta temporada es al equipo, lo que es, sí, el conjunto completo del equipo, el cómo hemos evolucionado, cómo hemos jugado juntos y cómo hemos sabido solventar cada uno de los problemas que se nos han ido planteando en cada jornada. Y al final hemos logrado
los dos podios en jornada y ese puesto en la liga. Y también recalcar desde cada uno de los jugadores que han participado en esta, inclusive nuestros Podditch, que si no es por ellos, no hubiera sido posible todo lo que hemos conseguido este año. Bueno, para la temporada 2019, todo tiene que ver con la de 2018. Yo me quedaría, por ejemplo, en esta temporada me quedaría con Sergio Campos por la vuelta tras su accidente, la vuelta de Alberto Corba tras 6 o 7 años sin competir en el paintball, está como siempre, y me quedo con Isidro López Aroca. Creo que es un jugador que ha evolucionado fervientemente, o sea, creo que es una evolución continua lo que tiene, una queja también porque es muy quejica, pero creo que en resumen destacaría a esos jugadores, la evolución del equipo técnicamente, pero es que lo que os vamos a enseñar ahora en los vídeos, seguiremos, habla tu capitán, vamos a conseguir, vamos a ver. Esto ya sabíamos que era la primera prueba, la vuelta de división 1. No hemos llevado dos podiums, no hemos llevado gente por delante, gente importante, gente que le teníamos miedo y ahora ya nos tienen cosica, ¿vale? Cada vez vamos metiendo más el dedico y cada vez estamos más unidos. Vemos en el campo cosas que antes no veíamos juntos. Quinto puesto. Y nos estamos tomando en división 1, o sea, este año volvíamos a división 1 en nuestro quinto aniversario. Pues tras esa alegría, porque cumplimos totalmente nuestras expectativas, teníamos que celebrarlo, este quinto aniversario, con un torneo amateur que nos hacía muchísima ilusión, mientras trabajábamos en algo que no mucha gente sabía, bueno, que avisamos, pero no mucha gente sabía exactamente cómo era, que era nuestro campo de entrenamiento, el campo Paintball León Puente Tocino, creado por Sergio Campos. Por encima de la mitad y encima con dos podios. Creo que es suficiente. ¿Verdad o no? ¿Hay alguien que no esté orgulloso de lo que hemos hecho? ¡Yo! Y si calla. Es que, hijo de puta, todo eso va a ganar. Vamos a dejar el pie. ¡Hacho, en serio! Y deja, claro, es que es un dios para que a los demás también les dé fuerza. ¿Grabando? ¿Está aquí abajo? ¡Oh, my God! Hola. ¡Oh, my loving! Bueno, chavales, nos vemos. Esto no termina. Ya a partir de dos semanas empezaremos ahora para preparar todo, para preparar el torneo. Seguimos y más fuerte que nunca, ¿vale? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Moral! ¡Y las natillas! ¡Se las come! ¡Tú, tú, tú! Chicos, ¿burger? Sí, ¿no? Campo de paintball, tenemos un nuevo campo de paintball, de lo que puedo decir que estamos muy orgullosos de este nuevo campo y gracias al trabajo que hemos tenido hemos podido conseguirlo, sacarlo adelante y próximamente haremos torneos e intentaremos sacar nuevas liguillas. Bueno, pues os voy a decir que las nuevas instalaciones de Paintball León Puente Tocinos están impresionantes. No dudéis en ir a verlas. Mejor verlas que os las cuente yo. Un campo increíble. Las instalaciones de Paintball Puente Tocino me parecen brutales, bestiales, impresionantes, un campo espectacular y la verdad es que todo esfuerzo ha merecido su fruto y a lo largo del último mes estuvimos todos los que pudimos del equipo apretando durante la obra hasta el día antes, hasta el sábado antes, que nos encontrábamos a las 10:30 de la noche Kiki, Sinsajo y yo clavando picas en el suelo para delimitar con cintas dónde podía pasar la gente y dónde no.
y fue increíble porque ya no nos quedaban ni fuerzas, pero teníamos una gana de que llegase el día siguiente para el torneo y desde luego fue, creo que ha sido de los mejores eventos amateur, bueno, amateurs y profesionales en Murcia. Creo que ha sido de los mejores eventos. Claro, la obra la realizó Sergio, la familia de Sergio, sus amigos, nosotros, claro, el equipo, lo que sabíamos y podíamos ayudábamos, le quitábamos a Sergio de encima, pero claro, la obra tenía que ser en muy poco tiempo de la mayor calidad y vamos, creo que en nuestra vida hemos trabajado tanto junto con él intentando que todo fuera perfecto y vamos, había una cantina ahí. Hay unos aseos y unos vestuarios que pueden ser perfectamente de cualquier club deportivo. Vamos, increíbles. Todo, todo de obra. Genial, vamos. Si me preguntan qué me parece el nuevo campo de paintball de Puente Tocino, pues diría que simplemente es genial. Para nosotros como equipo nos permite entrenar día a día nuestro deporte en un campo con las mismas condiciones que nos vamos a encontrar durante la Liga Española y para la gente que quiere practicar y acercarse al paintball y conocerlo, pues posiblemente tiene a 5 minutos del centro de Murcia uno de los mejores campos de paintball de España. Aparte, el trato de la gente que trabaja allí y sobre todo de Sergio es magnífico, ya que le encanta su trabajo y lo hace lo mejor posible para acercarle a todo el mundo el paintball. Además, claro, Sergio vive el paintball y encontró un campo Millennium nuevo, encontró las redes perfectas, los palos perfectos, todo como tenía que ser, prácticamente por un metro y algo las medidas oficiales de NXL. Sergio puso, vamos, todo lo necesario para que hiciéramos el torneo perfecto. Pusimos cámaras en los postes, teníamos dos o tres cámaras que alternar en el directo. Fue simplemente, o sea, eso es el reflejo del paintball que tiene en la cabeza Sergio. Un campo que está hecho a nivel de competición de cualquier liga europea. Sé que va a dar mucho a hablar, la verdad que es una pasada el campo de Puente Tocino, hay que ir a entrenar allí para que lo conozcan y puedan disfrutar de lo que es un campo profesional de paintball. Es que son tantas cosas que al final no sabes ni siquiera cómo enumerarlas todas, pero que un campo tenga focos, que un campo tenga los obstáculos perfectos, el césped. Nos encontramos con el problema de las lluvias y para el torneo no más que pudimos poner la banda de Snake, pero prácticamente ya solo nos queda 2 metros para terminar el campo y es que es espectacular. O sea, yo creo que cuando lo tengamos al 100% considerado para nosotros terminado, porque ya es jugable al 100%, pero para nosotros esté todo 100% terminado, Sergio llorará y evidentemente nos va a contagiar las lágrimas. Y bueno, si estás viendo esto y no eres Sergio Campos, te puedes quedar, pero el mensaje va para Sergio. Sergio, estamos muy orgullosos de ti, por lo que hemos dicho, por volver tras el accidente, por crear el nuevo Paintball León y todo lo que estás generando alrededor, por ese empuje que das con nosotros hacia el equipo. Por ello, yo personalmente te dedico esta temporada. A ti, compañero.